La cromodinámica cuántica es la teoría que describe la interacción de la fuerza fuerte entre gluones y quarks, que juntos componen a los hadrones, como por ejemplo protones y neutrones, que son llamados bariones al poseer 3 quarks, y los piones, llamados mesones, pues poseen solo 2 quarks. Es ampliamente sabido que los protones y neutrones están formados de 3 quarks, pero además están también formados de mesones. Un montón de mesones virtuales se crean y se desintegran casi instantáneamente dentro de estos hadrones, aportando gran parte de la fuerza de atracción necesaria para mantener unido al núcleo atómico. La principal diferencia entre bariones y mesones es que los primeros poseen 3 cargas de color, los últimos poseen una carga de color con su respectivo anticolor. Las cargas de color son las cargas que poseen partículas portadoras de la fuerza fuerte, aunque no tienen nada que ver con los colores que percibimos en los objetos. Estas cargas son análogas a las cargas positiva y negativa de la fuerza electromagnética. Las cargas se denominan azul, roja y verde y poseen sus respectivas anticargas, el antiazul, antirrojo y antiverde. La combinación de 3 quarks con 3 distintas cargas de color o de 2 quarks con 2 anticargas da como lugar a hadrones que poseen carga blanca, la cual es neutra. Lo curioso de esto es que en la naturaleza solo se pueden encontrar partículas con carga de color neutra, pues es imposible separar un barión o un mesón para que las cargas dejen de contrarrestarse. Los quarks nunca están aislados, siempre están confinados junto con otros quarks de distinta carga para mantener la carga neutra. Los gluones actúan como portadores de la fuerza fuerte, intercambiando las cargas entre cada quark, de modo que estos siempre tengan una carga distinta. Gracias a que estos bosones poseen también carga de color, pueden interactuar entre ellos, lo que hace que exhiban propiedades particulares. Las dos principales son la libertad asintótica. Esta propiedad provoca que a distancias muy cortas la fuerza fuerte no actúe de manera muy intensa, lo que permite que los quarks puedan moverse libremente dentro de los hadrones, pero a medida que se alejan son atraídos con una intensidad cada vez mayor, de modo que si se los quisiera separar habría que aportar una cantidad de energía cada vez más grande. Aún así, la fuerza fuerte tiene un alcance extremadamente corto con respecto a otras fuerzas, por lo que si se supera ese límite de energía, se podrían separar. Aún así, los quarks no se pueden aislar debido a otra propiedad llamada confinamiento de color, y es que si se intenta separar a los quarks aportando cantidades de energía cada vez mayores, en un punto la energía aportada es tan grande que un par de quarks se crean a partir de esta energía para ser confinados con los quarks que se habían separado.